nuestra. Noticias. Luego de registrar su planilla única para la convención de delegados con la finalidad de elegir al candidato a la diputación local por parte del Partido Revolucionario Institucional, Andrés Góngora Castillo, seguido de más de 300 militantes de este partido político, arribó el pasado domingo a la sede municipal del Partido Revolucionario Institucional, donde era recibido ya por la Comisión de Procesos Internos, entre los que estaban los integrantes como Romeo Benjamín García Mora, José Luis Varela Álvarez y el delegado político del partido, Rurico Domingos Mayo. Cabe hacer mención que en su oportunidad Rurico Domínguez Mayo destacó por qué se había hecho ya la entrega de una especie de constancia como precandidato único a Góngora Castillo. Buenos días. En base a la solicitud del registro que han hecho, tomando como referencia la convocatoria emitida para elegir a candidatos a diputados para el quinto distrito, y tomando como referencia que cada uno de los participantes en este proceso para el Partido Revolucionario Institucional se tiene que registrar una planilla con 146 delegados a participar en la convención del 28 de marzo, y no habiendo otra planilla registrada de acuerdo a los dictámenes que hace la Comisión de Procesos Internos del municipio, en coordinación con los integrantes de esta comisión, se ha determinado entregar la constancia que acredita la planilla A, que representa al licenciado Andrés Góngora Castillo como aspirante a la diputación por el quinto distrito. En este momento, por su parte, una vez que recibió este documento, Andrés Góngora invitó a todos sus seguidores a la calle Aldama. Ahí, arriba de una camioneta que se improvisó como estrado, destacó que era importante estar unidos y tener la confianza que el Revolucionario Institucional volverá a recoger las peticiones de la gente para poder llevarlas a las autoridades y así ayudar a los que menos tienen. Hoy estoy comprometido más que nunca con ustedes porque tengo un gran labor que hacer. Un gran labor de representarles a ustedes en 45 días de trabajo intenso para llegar a la fecha que va a ser el día 1 de julio, donde todos vamos a caminar y vamos a tocar las puertas y vamos a ir casa por casa y vamos a caminar todas las calles del municipio. Vamos a visitar las 148 comunidades, vamos a visitar los 9 centros integradores, donde juntos con José Ángel, con nuestro candidato a gobernador, el licenciado Chucho Alí, con el licenciado Humberto Mayán a la senaduría y con el amigo para diputado federal Marco Leivas, vamos a hacer que el PRI siga teniendo la responsabilidad de ustedes en el Congreso, en el gobierno del estado y aquí en el municipio. ¡Viva el PRI, compañeros! Por eso me siento satisfecho de que mi partido me dio la oportunidad de representarles, de que juntamente vamos a trabajar para ganar la contienda, porque somos gente conocida de la gente, porque somos gente que hemos trabajado con la gente, porque somos gente que nacimos y hemos crecido en este pueblo de Centla. Y hoy estamos preparados para dar la talla ante los compañeros que también van a participar en otros partidos. Queremos decirle que un servidor y José Ángel Vasconcelos vamos a trabajar de la mano. Aquí hay unidad, como ustedes dicen. Aquí no hay divisionismo. Aquí hay suma y hay multiplicación, señores. Por eso vamos a ganar. Porque somos una familia. Porque somos un solo equipo. Porque juntos vamos a dar la tarea y vamos a dar la batalla para ganar. Por eso, una vez más, le convoco a que unidos estemos. Porque unidos somos la fuerza. Unidos vamos a ganar. Unidos vamos a hacer que nuestro partido sea gobierno el 1 de julio, para que de ahí adelante vengan las nuevas generaciones, los nuevos hombres y mujeres que se comprometan con su partido. Porque hoy lo que queremos es compromiso,
que tengan un gobierno, un legislador tangible, sensible, cercano a ustedes y que ayude a la gente que menos tiene, a la gente que menos puede, porque ese es el compromiso que tenemos, compañeros. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que estar unidos. Por eso, hoy más que nunca, vamos a trabajar de la mano. Por eso, hoy más que nunca, vamos a ser una sola familia. Y primeramente, Dios, vamos a ganar. Muchísimas gracias.